Dinero, deportivos, mansiones, jets privados. Las redes están plagadas de contenido que nos indica que la abundancia material es la muestra definitiva de valor, poder y atractivo. Pero aferrarte a esta idea y ansiar el dinero creyendo que te hará feliz es un camino que puede llegar a destruirte por dentro. Vamos a ser sinceros, creo que a prácticamente todo el mundo le atrae la idea de ser asquerosamente rico, ¿verdad? Estamos convirtiendo al dinero en una especie de dios todopoderoso capaz de abrir las puertas de la eterna felicidad, el destino final al cual debería dirigirse toda persona que quiera considerarse exitosa. Y aunque es cierto que el dinero es una herramienta muy, pero que muy poderosa, no hay ninguna duda de que estamos depositando en él unas expectativas ridículamente elevadas. Ya hemos comentado en otras ocasiones que la sociedad está atravesando un proceso de superficialización impulsado por el avance tecnológico. Básicamente, este proceso hace que nos fijemos más en lo sencillo, lo superficial y lo estimulante, y al mismo tiempo rechacemos lo profundo, lo incómodo o lo que requiere reflexión. Y nos guste o no, el mundo del desarrollo personal también se está viendo afectado por esta tendencia, y cada vez aparecen más personajes que comunican o subcomunican esta idea de que el dinero es la señal definitiva de que una persona tiene más valor. No importa tanto si es una persona con principios o si tiene el resto de los ámbitos de su vida en orden. Tampoco importa tanto cómo haya hecho ese dinero si está beneficiando su entorno con lo que hace. Lo que importa son las cifras que aparecen en su cuenta y la forma en la que demuestra su superioridad financiera con todo tipo de posesiones. Y nosotros nos vemos deslumbrados por todo ese dinero como polillas atraídas hacia la luz. La cuestión es que estos personajes suelen ser muy carismáticos, hablan con mucha autoridad y suelen promover sus mensajes como si fueran verdades absolutas, y esa confianza es algo que nos atrae mucho. Pero en el fondo, lo que se esconde detrás suele ser bastante más triste. Piénsalo por un momento, ¿por qué alguien necesitaría esforzarse tanto por demostrar que su dinero le hace superior a los demás? ¿No será porque tiene mucha mierda dentro sin resolver y necesita taparla con billetes para que los demás no la vean? ¿O no será porque cree que el dinero hará que las personas vengan hacia él y así pueda sentir que los demás le valoran aunque solo sea por lo que tiene? Y cuidado, no digo que tener abundancia económica sea malo ni mucho menos. De hecho, creo que estar bien económicamente ayuda muchísimo a sentirse tranquilo, y creo que es un factor muy importante en la experiencia de vida que tenemos. A lo que me refiero es a ver el dinero como la fórmula mágica ante cualquier problema, y al tener que demostrar que uno vale más que el resto por el mero hecho de ser rico. Hasta hace no mucho el hecho de decir tu salario era algo de mal gusto, y ahora solo falta que nos pongamos una pegatina en la frente en la que aparezca cuánto dinero ganamos. De hecho, el otro día me reía con un amigo porque comentábamos cómo son los títulos de muchos de los vídeos de desarrollo que se ven ahora. Que si 5 hábitos para ser más productivo y ganar 10k al mes, que si mi rutina diaria para tener un negocio de 2 millones de euros, o que si cómo conseguir a la mujer de tus sueños mientras generas ingresos pasivos durante vuestras citas. Este último es de coña, pero no me sorprendería demasiado si alguien hiciera un vídeo así. La cosa es que si nos fijamos en esta tendencia por utilizar cifras monetarias de manera constante, lo que descubrimos es que, en última instancia, se usan para llamar la atención de la gente que desea tener más dinero. Escúchame bien, una persona que realmente se siente bien con ella misma no necesita ir anunciando a los cuatro vientos lo que gana. Si lo haces porque establece gran parte de su valor a través de esta cifra, o porque quiere captar tu atención para que te tragues su mensaje. A veces ese mensaje puede ser una basura, y a veces puede ser incluso algo positivo que sí te reporte algún beneficio. Eso depende mucho de la persona que lo dice. Pero en cualquier caso, el detonador es el dinero, tu ansia de tener más para definirte a través de tus posesiones y de tu estatus financiero. Y me temo que el desarrollo real es exactamente lo opuesto a esta autodefinición tan limitada y superficial que hacemos a través del dinero. Los números atraen, claro que sí, pero el auténtico crecimiento también implica profundizar en cosas mucho más complejas. La autoestima, el autocontrol mental y emocional, la ética de nuestras acciones, el forjar un criterio propio en el cual confiar, nuestra capacidad para establecer relaciones sanas y funcionales. Mira, puedes tener dinero y estar deprimido y ansioso todo el día. Puedes tener dinero y tener relaciones de mierda. Puedes tener dinero y ser incapaz de empatizar con los demás y disfrutar de verdad de su compañía. Y por supuesto, puedes tener dinero y ser profundamente infeliz. De hecho, me he relacionado con algunos creadores a los que este enfoque excesivo en el dinero les ha pegado duro y ahora juzgan a los demás en función de sus ingresos mensuales, algo que personalmente me parece bastante estúpido. Ah, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que muy pocas veces consideramos es que lo que uno dice
dice que gana a través de las redes y lo que después gana en la vida real pueden ser dos cosas muy distintas. He visto a creadores que editan las capturas de pantalla de sus bancos para que parezca que ganan más dinero, he visto cómo mienten en entrevistas y dicen cifras muy superiores para quedar bien, y también he visto a creadores que alquilan coches o casas de lujo para grabar su contenido y dar una imagen que les ayude a captar la atención. Joder, hasta existen platos con la apariencia del interior de un jet privado que se alquilan por horas. Puro marketing, vaya, y aunque me da la sensación de que esto es algo que va a existir siempre, creo que somos nosotros los que tenemos que tener cuidado a la hora de juzgar estas cosas. La superioridad financiera como tal en ningún caso significa superioridad moral ni significa ser mejor persona. El dinero da seguridad y tranquilidad y te permite acceder a ciertas experiencias, pero una vez llegas a una cifra elevada después no otorga nada de felicidad, e incluso puede quitártela si te centras todo el rato en tener más y más. Esa cifra solo te hace sentir realmente bien si es la consecuencia de haberte esforzado en un proyecto profesional que te genera pasión y que tenga un impacto positivo en el mundo. Si se cumplen estas dos condiciones, la pasión y el impacto, el dinero que generas deja de tener el papel protagonista porque se convierte en el subproducto de un camino con el que te sientes alineado de verdad. Ahí te defines por tu disciplina y por convertirte en un referente en el campo que te interesa, o al menos esto es lo que veo en la gente con dinero que se siente muy bien con ella misma y con lo que hace. Curiosamente, hace poco me vi un documental en el que explicaban que las marcas caras que venden ropa con logos muy llamativos, estilo Gucci y demás, no están precisamente enfocadas en vender a la gente adinerada. Están enfocadas en la gente de clase media que busca definirse a través de lo que aparenta. Ese es su mercado principal. La gente rica que tiene dinero por generar un impacto en aquello que le apasiona no necesita demostrar que tiene más que los demás. Todo el mundo sabe que lo tienen y no crean su autoconcepto en base a eso. Pero la gente que no se siente bien con ella misma y quiere aparentar ser más de lo que es, sí que va a buscar ponerse el mejor disfraz posible para que los demás le vean con envidia. Fijaos cómo somos, ¿eh? Queremos que otros se sientan menos para poder sentirnos mejor con nosotros. Y lo mismo sucede con toda esta verborrea actual que centra el desarrollo personal en el simple dinero vacío. No como una consecuencia de algo que te apasiona y te hace feliz, sino como un objetivo superior que te dará esa felicidad. Y te aseguro que este es un camino que no te va a llevar a ningún buen lugar. Así que si tú también crees que el dinero es la solución para absolutamente todo, espero que profundices un poco en las cualidades que quieres que definan a la persona en la que te vas a convertir. Y recuerda que si te gusta el mundo de la creación de contenido y quieres aprender a sacar adelante un proyecto bajo este enfoque, te recomiendo que eches un vistazo a mi escuela desde el link que dejaré aquí abajo. Como siempre, espero que pases una semana estupenda y nos vemos pronto.